Fer Uribe, jefe editor de Alta Peli, asistió al junket de prensa de la película Al final del túnel, el policial protagonizado por Leonardo Sbaraglia y Pablo Echarri, y así hablar con sus protagonistas. Hola, ¿vos pusiste un aviso de que alquilabas una habitación con terraza? Sabés que no creo que sea lo que estás buscando. ¿Qué pasa, che? Te dice que escuchó algo en el sótano de al lado, en lo de paralítico. Hace un rato se había escuchado el montacarga. Bueno, estamos con los protagonistas de Al final del túnel, que se estrenó este jueves. ¿Cómo andan, chicos? No hace falta que los presentes, son ultra conocidos. Pablo, ¿cómo andás? Bien, bien. Contame, ¿es más divertido interpretar al villano? Definitivamente. ¿Por qué? Por la ausencia de moral. Aparte sos malo en la película. No tiene contradicción el personaje. El fin justifica los medios y va detrás de lo que desea. Entonces, simplemente por eso. Después, por supuesto que los héroes son infinitamente más ricos, ¿no? Pero bueno, el villano generalmente tiene que hacer bastante poco para sobresalir. ¿Sabés que hay mucha gente que te va a querer golpear después que salga de la película? No, antes, ¿no? También. Ah. Antes también sucedía. Así que, en definitiva, lo único que va a hacer va a sumar el número, nada más. Leo, contame cuál es la dificultad de interpretar a alguien que no puede caminar. Bueno, es una dificultad en principio técnica y al mismo tiempo, más que una dificultad, uno cuando se presenta una dificultad de ese orden, sabes claramente que trabajar, ¿no? Es como un lugar también de concentración y de trabajo y de apuntalamiento hacia allí. Pero bueno, en ese sentido tuve la posibilidad de practicar bastante, de practicar bastante con la silla, de gente que me ayudó, de gente que está en esa condición también que me ayudó. Clara, te van a preguntar mucho sobre esto, que es el acento argentino. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿qué característica le sacaste a la mujer argentina para interpretar? Creo que, o sea, obviamente puedes hablar de generalidades, ¿no? En todos los países, en todas las culturas, pero al final tú estás interpretando un personaje y se trata de buscar las cualidades, la verdad, las circunstancias de ese personaje en concreto. No te va a salir bien. Vos y yo tenemos que hablar. Tengo un jueguito rápido para los tres que se llama ¿Preferirías? ¿Preferirías trabajar con un director que te da muchas indicaciones o el que no te da ninguna? No, es bueno que un director te dé muchas indicaciones. Sí. Cuanta más. Pensaba más, que iba a ser el preferirías chungo. Pero no, vale. Yo. Sí, sí, definitivamente. Yo preferible. Prefiero más indicaciones. Más que menos, sí. Más que menos, sí, sí. Perfecto. ¿Preferirías arruinar todas tus tomas vos mismo o que alguien más arruine tu mejor toma? Yo tengo una anécdota al respecto. No te la voy a contar porque se nos va. Pero te juro que tengo una anécdota genial de una persona que me arruinó. No, me arruinó el yo final prefiero de la película. Que me arruinen, creo. El final. El final de la película. Estaba amaneciendo en una cosa de loco. Bueno, pasemos. Pasa palabra. ¿Preferirían firmar una película sin leer el guión o sin saber con quiénes van a trabajar? O sea, o podés elegir o sin leer el guión o claro. Sin saber los que van a trabajar. Hombre, yo prefiero casi sin leer el guión. No, lo contrario. Porque lo contrario. Que te pongan a alguien ahí, a un tipo, vos decís, no, yo, insoportable. Yo creo que. Y después si aparece un guión fulero. Claro. Ojo, y bueno, yo estoy ahí, yo si me decís, tirate al río. Pero. Yo no sé, no, hacete cargo de tu decisión. Yo me hice cargo. Es tu problema, prefiero leer el guión. Prefiero no encontrarme con cada mamerto enfrente, prefiero eso, hago lo que sea. Ahí te acordaste de nuevo de cuando te cagaron el final de la película. Sí, no, es que lo peor es que ni siquiera era... Era él. Era la pareja del director. ¡Oh, Iván! O sea, te estás delatando poco a poco. En el medio del plano. Bueno, le voy a decir, ya está, ya terminamos, redondeando. En el medio del plano, al final de la película, estaba amaneciendo, estábamos con muchos problemas. Finalmente la toma que estaba saliendo genial. La pareja, el director se cruza allí. Ya que vinieron a las 6 de la mañana y yo de pronto estaba así, se me cruza por cámara así. Entonces yo estaba hablando y de pronto empiezo a mirar. Me desconcentré, como cuando me dijeron Sebastián. ¿Pero que se cruzó sin darse cuenta? O por atrás de cámara, ¿entendés? Pero fue, pero pasó así, adelante mío, ¿entendés? Como... no por plano, sino por detrás de cámara. La caminata así... No, la caminata me mató, me desconcentró mal. Bueno, nada. Muchas gracias, chicos. Querido.